Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amada Iglesia, Rey de Reyes. Qué gusto saludarlos en este día. Este domingo es el Día de los Padres y lo estamos celebrando. Y este día domingo abrimos nuestro primer servicio oficial en Rey de Reyes, ya autorizado por el gobierno del estado, por el ayuntamiento de Zapopan. Pueden ver en el fondo aquí cómo tenemos la separación de las sillas, tenemos todos los protocolos para sanidad, higiene y todo. Entonces, algunos de ustedes yo sé que por cuestiones de salud o algo no pueden asistir, y lo entiendo eso. Qué bueno que nos están viendo este domingo por medio de este medio. Es un servicio virtual para ustedes, pero qué bueno que Dios los bendice a acompañarnos. Hoy día el grupo de alabanza va a estar cantando, no solamente grabaron para el servicio, sino están cantando en vivo aquí también en la iglesia. Tenemos 5 servicios aquí en la iglesia, todos aquí presenciales con todas las medidas de higiene. Y también van a ser servicios de solamente una hora. Lo tenemos reducido para este domingo. Es probable que el próximo domingo regresemos a los horarios normales. Pero es el horario que tenemos. Es 9:30, 10:45, 12, 1, 15 de la tarde y 7 de la noche en el edificio Bridge. Y todos los servicios son iguales. Tenemos todas nuestras actividades entre semana, eso sí son presenciales. Muy bien, los lineamientos generales para la pandemia, necesito que ustedes por favor estén pendientes de eso, que estén dando su diezmo y ofrenda, por favor. Y también queremos felicitar a los que cumplen años y aniversarios en esta semana. Gracias a Dios por sus vidas. Y que ustedes estén pendientes de la hoja. Dice, volviendo a la normalidad en crece infantil, el regreso será gradual, requisitos no venir enfermos, y si presentan cualquier síntoma de gripe, tos o temperatura, mejor no, y uso obligatorio de cubrebocas también es para los niños. Muy bien, en unos momentos estaremos puestos de pie cantando alabanzas a nuestro Dios, pero antes quiero que piensen en esto. Piensa en algo que tu papá te enseñó. Piensa en algo que tu papá te haya enseñado, que te haya servido. Y ahora vamos a hacer una oración y nos preparamos para adorar a nuestro Dios. Inclinemos el rostro. Padre Santo, gracias por este domingo 21 de junio. Padre, nos da mucho gusto que las personas pueden ser parte de nuestro culto por medio de los medios de comunicación. Bendice todas las personas que están en sus hogares. Bendice a las personas que están aquí en Rey de Reyes en este día. Padre Santo, te damos gracias que tú eres nuestro Padre Celestial. Y ahora Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, reciban toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El primer milagro que el Señor Jesús realizó durante su ministerio terrenal fue en un importante evento, transformando el agua en vino. Pero esto no solamente lo hizo por suplir una necesidad, sino para mostrar el poder de su gloria ante todas las personas que estaban ahí. Rinde tu vida como una ofrenda al Señor. Durante este tiempo de oración, dile, ¿qué puedo entregarte si todo viene de ti? Dios, vino nuevo, haz de mí. Hacer tú de mí.
En una familia, las mamás son las que apapachan y consienten y que si te bañaste y te lavaste detrás de las orejas y se comiste bien y todas esas cosas. Papás usualmente son los instructores de la familia y deberían ser los que instruyen y los que enseñan. Ahora, yo les dije en la bienvenida que ustedes pensaran por un momento en algo que sus papás les enseñaron. Alguna cosa que el papá enseñó como instrucción intencional o fue por ejemplo que ustedes aprendieron algo. Puede ser también algo que el papá hacía y que no debía hacer, y eso fue la enseñanza. Yo no quiero ser como mi papá y eso te enseñó. Papás usualmente son las personas que le enseñan honor a sus hijos. Papás son los que enseñan a los hijos a respetar a otros. Papás los enseñan a los hijos varones a respetar a la gente grande, a respetar a las mujeres, a proteger a los que son vulnerables. A las hijas, papás deberían enseñarlas que ellos deben respetarse a sí mismos, que ellos deben cuidar de su virtud. Esas son cosas que papás enseñan. Papás también usualmente enseñan a uno a montar una bicicleta, a jugar algún deporte, a hacer alguna reparación en la casa. Pero hay algo, lo más importante sobre todo, que los papás deberían enseñar a sus hijos, hijos e hijas. Y yo quiero platicar de esto hoy, en el Día del Padre. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por hoy, celebrando el Día del Padre. Padre, gracias te damos por los papás que tuvimos, unos buenos, unos no muy buenos, unos presentes, otros ausentes, pero gracias que tú eres nuestro Padre Celestial. Ahora enséñanos, Padre, por medio de un varón que podemos decir que fue padre de fe. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La mayoría de ustedes conocen la historia de Abraham y Sara. Comienza en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y Sara a dejar a su familia, a dejar a sus negocios, a dejar a su hogar e irse a una tierra lejana, una tierra desconocida. Y Dios los llamó a salir de su tierra con esta promesa que haría de ellos una gran nación, que tendrían una descendencia y que esa nación, de esa nación saldría una bendición a todas las naciones de la tierra. Bueno, esa bendición vino a ser la persona de Jesucristo. Ese fue el primer paso de Abraham en salir. Ahora, Abraham y Sara no tienen hijos, pero Dios les promete que ellos tendrán un hijo y que por medio de ese hijo vendrá su descendencia. Bueno, ellos pasan 25 años esperando este hijo, su fe pues altas y bajas, pero ahí van ellos hacia adelante. Finalmente llegamos al capítulo 21 en Génesis, y este es un capítulo de recompensa, este es un capítulo de descanso, este es cuando Isaac nace. ¡Qué gozo trae a sus papás! Incluso el nombre Isaac quiere decir risa. Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90 años, es un milagro, pero se cumplió la promesa de Dios. Ahora los años son más lentos, hay paz y seguridad en el hogar de Abraham, ellos están seguros, el hijo ha nacido, son los años de oro, verdaderamente es un tiempo de descanso, es un tiempo de comodidad. Yo diría que este es el tiempo de pastos verdes, este es el tiempo de aguas de reposo, ellos están esperando ver a su hijo crecer y pues casarse algún día y después él va a tener hijos. Pero luego viene el capítulo 22. Prueba de fe. Quiero decirles, amados, siempre habrá un capítulo 22 en nuestras vidas. Dios siempre probará nuestra fe.
Dios nunca quiere dejar nuestra fe descansando cómodamente. Siempre nos quiere llevar al próximo nivel. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios está obligado a ayudarnos a desarrollar nuestra fe y entonces habrá pruebas en nuestra vida. Y quiero ver tres lecciones de esta historia de Abraham que son para padres de fe, padres y madres de fe. No solamente padres y madres, si todos nosotros queremos ser personas de fe. En primer lugar, papá, dirigiéndome a los papás, papá, toda tu vida tu fe será probada una y otra vez. En Génesis capítulo 22, en el primer versículo, es cuando Dios le habla a Abraham. Posiblemente Abraham está en su tienda, dormido de noche, escucha, Abraham, Abraham. Es la voz de Dios. Y Abraham sale de su tienda, ve la bóveda de las estrellas y dice, heme aquí, Señor. Es decir, Dios había sido tan bueno. Ya tienen Isaac. Ya tienen Isaac. Es el gozo de sus vidas. Versículo 2 de Génesis 22. Dice así. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No lo tienen aquí en la Biblia, pero yo solo puedo imaginar la respuesta de Abraham. Boca abierta, no lo puede creer. Señor, no puede ser. Pídeme cualquier cosa, pero no me pidas a mi hijo, mi único hijo. Toma mi vida. Pero no, Padre, no, Dios mío, mi hijo, mi único hijo, lo cual he esperado toda mi vida. Amados, hay tiempos en nuestra vida cuando hay calma en las fronteras de nuestra vida. Cuando nosotros podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Oh, qué suave! Esa es la parte que nos encanta, ¿verdad? Pero igualmente hay momentos cuando este pastor amoroso te toma de la mano y dice, levántate, camina conmigo por el valle de la sombra de muerte. Y nos asusta. Y es cuando el pastor nos abraza y nos dice, no tengas miedo porque yo no te voy a abandonar. Ahora, amados, quiero decirles, en cualquier momento Dios puede probar nuestro amor por Él. Puede probar nuestra fe en Él. Dios ya sabe si lo amamos o no lo amamos. Si tenemos fe o no tenemos fe. El que no sabe somos nosotros. Yo no sé hasta que Dios me pone a prueba. No sabemos si amamos otras cosas más que a Dios hasta que Dios nos quita estas cosas. No sabemos qué tan profundo nuestra fe es en el Señor hasta que el Señor tiene que estirar nuestra fe. Entonces sabemos si tenemos fe o no tenemos fe. Mira, Dios no probó a Abraham para quebrantarlo, lo probó para aprobarlo, para aprobarlo. Dios dice que lo debemos amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Mira, Dios no quería que sacrificara a su hijo, eso es lo que los paganos hacían. Dios quería que Abraham fuera probada en su amor, que si amaba a Dios más que a su hijo y que si él seguía creciendo en la promesa de que Dios le hizo en cuanto a su hijo. Ahora pregunto, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios más que tu familia? ¿Más que tu negocio? ¿Más que tu carrera? ¿Más que tus bienes? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Estás comprometido con Cristo y el extendimiento de su reino aquí en la tierra? La primera cosa que vimos para un papá es
toda tu vida, tu fe será probada una y otra vez. Ahora, la segunda cosa que yo quiero que veamos en esta historia es, papá, cuando vienen las pruebas, enfócate en las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. La historia dice, aquí en Génesis capítulo 22, el versículo 3 dice así, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y fue el lugar que Dios le dijo. Esta es una misión personal. Este es Abraham, es el amo de cientos de esclavos. Pero me doy cuenta, él prepara su burro, ensilla el burro. Él es el que corta la leña. Y yo puedo nomás imaginar cómo se lo dice a Isaac. Isaac, hijo mío, vamos a hacer un viaje. Dios me ha pedido que vayamos al monte de Moria para ofrecer un sacrificio. Y yo quiero que tú me acompañes. Ve y despídete de tu mamá. Isaac está todo emocionado porque va a hacer un viaje con su papá. Y puedo ver a Isaac corriendo, entrando a la tienda de su mamá, diciendo, mamá, mamá, ¿qué crees? Papá y yo nos vamos a ir al monte de Moria para ofrecer un sacrificio al Señor. Puedo pensar que Sara responde preocupada, tantos días, mi hijo, temo por ti, pero ¿por qué debo temer si vas acompañado de tu padre? 3 días Abraham camina con Isaac, cargando el peso de un secreto que no puede revelar. La agonía de estos últimos días con su hijo. Versículos 4 y 5 dicen, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Me llamó la atención, vamos a ir a adorar y volveremos. A ver, Abraham, yo creo que no entendiste muy bien lo que Dios te dijo. Te dijo, sacrifica a tu hijo. ¿Sabe lo que quiere decir? Que vas a degollar a tu hijo y vas a quemar su cuerpo. Eso es sacrificio. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham. Tendrás un hijo. Y de este hijo vendrá toda la descendencia que será como las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó y seguía creyendo en esta promesa. Ahora sí, Abraham está en un dilema. Por un lado está la promesa que de Isaac vendrá su descendencia, pero por el otro lado está el orden de mandar y sacrificar a su hijo. ¿Qué va a hacer? Obedecer, confiando en la promesa de Dios. Ahora, noten que esta obediencia de Abraham no está basada, esta obediencia, en sentimientos. Y no está basada en que Abraham entiende cómo Dios hace las cosas. Está basada solamente en las promesas de Dios y Dios no ha revocado esta promesa. Génesis 17, 18. Años atrás, Dios le había dicho esto a Abraham. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amados, quiero que notemos algo. Nuestra fe descansa en la fidelidad de Dios a sus promesas. Lo repito. Nuestra fe descansa en la fidelidad de Dios a sus promesas. Pablo escribe en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiere decir esto, todas las promesas que Dios te ha hecho en su palabra son seguras. Autor de Hebreos declara, por fe Abraham,
cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Abraham e Isaac siguen caminando juntos hasta que llegan al monte. Este lugar es donde 500 años después se construye la ciudad de Jerusalén. Y se cree que el mismo cerro, colina, donde van a hacer el sacrificio, es donde después Cristo fue sacrificado. Papá, sí, mi hijo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Es que muchas veces Isaac había visto a su padre tomar un cordero, amarrarle sus patas, ponerlo sobre el altar, prenderle fuego a la leña y degollar el cordero. Y se veía la mancha carmesí crecer mientras el cordero luchaba contra las ataduras con que estaba amarrado. El hijo pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Qué le vas a decir, Abraham? ¿Le vas a decir que tú lo vas a matar? ¿Que eres el cordero? No, claro que no, ahorita no puedes. Al contrario, le dice en el versículo 8, Abraham le dice esto a su hijo, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Le iban juntos. Yo solo puedo imaginar la agonía del padre en tener que decírselo. Llegan al lugar del sacrificio. Este es el momento de la terrible verdad. Abraham levanta sus ojos y se fija en los ojos de su hijo. Y el hijo comienza a temblar porque ya sabe, él es el sacrificio, el cordero. Y abraza a su padre. Y luego Abraham toma su hijo, toma a Isaac y lo acuesta en la leña que está sobre el altar y le prende fuego. Y es cuando Isaac le hace esta pregunta a su papá. Papá, ¿no hay nada que Dios no pueda pedir de ti? No, hijo, nada. No hay nada. Mira, esta es la respuesta de un padre de fe. Esta es la respuesta que Abraham necesita escuchar él mismo. Esta es la respuesta que Isaac necesita escuchar para confirmar que mi papá es un hombre de fe. Que no había nada que Dios no podía pedir de él. Abraham es un padre de fe. Y cuando Abraham acuesta a su hijo sobre el altar, yo puedo imaginar que 10,000 ángeles rodean arriba en el cielo viendo abajo. Nadie se mueve, nadie respira. Es posible, piensa toda la creación, que un viejo mortal pueda amar a Dios más que a su único hijo? Y la respuesta es sí. Aquí hay un hombre viejo con la fe de un niño. Vean este video. Aquí es donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. No hay nada que él no te pueda pedir. Nada. Y
aquí me tienes. No muevas tu mano contra el niño. Has demostrado que de verdad obedeces a Dios, pues por mí no has perdonado ni a tu hijo, tu único hijo. La res para el holocausto. Impactante, ¿verdad? Y me encanta esa escena. Me pregunto, ¿amo yo a Dios más que mis seres queridos? ¿Tú amas a Dios más que tus seres queridos? ¿Amas a Dios más que tu negocio, más que tu carrera, más que tus bienes, más que tu auto, más que tu casa? Es que Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Dios quiere que lleguemos al punto donde no hay nada que Él no pueda pedir de nosotros. Aquí hay una pasión. En esta historia, a obedecer a Dios, venga lo que venga, que exhibe una fe que deja hasta el cielo sin aliento. Y tres, por último, y esto es papás, mamás, es para todos nosotros. Confianza en las promesas de Dios te llevará a sus provisiones. Confianza en las promesas de Dios te llevará a sus provisiones. En el monte de Moria, en el lugar del sacrificio, en el lugar de obediencia, ahí es donde encontraron el carnero que era el sustituto para Isaac. Y el ángel bendice a Abraham y afirma que tendrá una gran descendencia y que todas las familias de la tierra serán benditas por él. Nos damos cuenta de esto, amados. La provisión de Dios se encuentra en el lugar de obediencia. La provisión de Dios se encuentra en el lugar de la obediencia. La respuesta, la provisión de Dios se encuentra en el lugar en donde debemos estar y no la vamos a encontrar en el lugar en donde no debemos estar, la provisión de Dios. Yo escribí, Dios quiere probar tu fe y Dios quiere aprobar tu vida. Dios quiere hacerte un hombre, una mujer, un joven de fe. Permite Dios ponerte a prueba. Acepta la prueba para pasarla. Dios quiere cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer. Cientos de años pasan después de este evento. Y una noche en una pequeña aldea cerca de este monte de Moria, un niño nace. También este niño es un hijo de la promesa, incluso miles de personas lo han estado esperando por siglos. Y un día este niño, ya crecido como hombre, carga el madero de su sacrificio a la cima de una colina. Pudo haberse escapado. 10,000 ángeles lo rodeaban nada más esperando, sálvame. Pero no pidió auxilio, no se escapó. Se sometió completamente a la voluntad de su padre, porque su pasión era complacer a su padre. Es que no había nada que su padre no podía pedir de él. Y el sacrificio de Cristo cambió el curso de la historia humana. Cristo vino a morir por ti. Cristo hizo su parte.
Lo que te corresponde a ti es responder al llamado, arrepentirte de tus pecados, poner tu fe y confianza únicamente en Cristo, someter tu vida a Cristo y Él te va a recibir para que seas adoptado como hijo de Dios. Papás, mamás, todos, ¿hay algo que Dios no pueda pedir de ti? Dile al Señor que no hay nada. Aquí está mi vida. Aquí está todo lo que yo tengo. Es tuyo. Yo no reservo nada para mí. Todo te lo doy a ti. Yo vivo para ti. Hoy, Abraham, padre de fe, una inspiración y un ejemplo para nosotros. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Dios los bendice. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, el ejemplo de un papá y su hijo, un padre de fe que llegó al punto en su vida en el cual no había nada que tú no le podías pedir. Por eso él es padre de fe. Y Padre, nosotros queremos llegar a ese momento, esa cima donde no hay nada que no puedes pedir de nosotros. Padre, afirma estas verdades a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y lo pedimos en tu nombre. Amén. Este es el tiempo en el cual nos gozamos agradeciendo la fidelidad y el cuidado del Señor a través de los diezmos y ofrendas. En Proverbios 11:25, el Señor dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gracias por tu fidelidad. Su justicia.
estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres. Para mí, eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Oh, estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Oh,